La temporada 2022 de la Fórmula 1 se ha volcado favorablemente a Red Bull Racing en las últimas fechas, pero promete grandes batallas hasta el final del calendario contra Ferrari y Mercedes. Los equipos ajustan cada vez más detalles para poder lograr ventajas sobre sus rivales, y una declaración en las últimas horas ha puesto a temblar a la parte alta de la parrilla. Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca, confesó que el monoplaza que conducen Sergio Pérez y Max Verstappen todavía está 5 kilos por encima del peso límite que establece el reglamento, 798 kilogramos, mientras que el equipo italiano ya se encuentra en el mínimo. Es por eso que todavía tendrían unas décimas por ganar, motivo que los llevará a acelerar para aliviar el coche en el menor tiempo posible. Es un proceso que lleva tiempo. Digamos que lo positivo es que ganaremos unas décimas cuando cumplamos con este objetivo. Nos faltan 5 kilos, así que no es una suposición tan equivocada, explicó Marko al sitio alemán Formel.de. Creo que Ferrari ya está en el límite de peso, mientras que Mercedes debería estar más o menos en nuestra situación. Y hablando de Mercedes, hemos visto que de vez en cuando es capaz de dar vueltas increíblemente rápidas, tanto en entrenamientos como en carrera, y además lo hace con ambos pilotos, añadió. Por su parte, Helmut Marko dejó ver la tensión que provoca Mercedes por los picos de rendimiento logrados y el potencial con el que cuentan. Todavía no pueden hacerlo de manera constante, ser rápidos, por lo que es difícil entender de dónde proviene ese rendimiento, y al hablar con personas bien informadas, surgió que probablemente ni siquiera lo saben dentro del equipo. Lo que nos preocupa es que el potencial parece estar ahí, por lo que una vez logren mantenerlo de forma constante, estarán ahí para luchar por la victoria.